Bienvenidas, bienvenidos. Es Notas de Veracruz a través de TV Más, una estación de radio televisión de Veracruz. Estamos en las fases iniciales, diríamos, de esta emisión. Agradecemos que ustedes estén pendientes de ella y esperamos que disfruten igual que nosotros la música, que es el hilo conductor, digamos, del programa, pero no necesariamente es lo único que podemos presentar o que debemos presentar o que ustedes quisieran encontrar en un programa como este. Hoy, por ejemplo, vamos a abundar un poco más acerca de esta formación musical que nos ha apadrinado en el programa inicial, que es Combo Latino, cuyo integrante como segunda voz es Alí García Sánchez, que está con nosotros hoy. Alí, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto, Manuel. Muy Cuéntanos, bien, gracias. ¿De dónde eres, Alí? Mira, pues yo soy nativo de la Ciudad de México, pero por circunstancias hace 9 años llegué aquí a Veracruz. ¿Y te incorporaste al Centro de Estudios Superiores de Música Popular? Pues esa fue una circunstancia. Yo estaba estudiando en el conservatorio, no pude terminar y me vine a vivir a Veracruz. Cuando yo llegué aquí no había licenciatura. Pasé al EMBA y únicamente tenían la carrera técnica, pero yo buscaba una licenciatura. Bueno, ¿qué es el Centro de Estudios Superiores de Música Popular? Es lo que vamos a conocer enseguida. Seguimos platicando con Alí, seguiremos escuchando el Combo Latino y seguiremos con música de arpa. Ya verán ustedes qué interesante es escuchar a este joven Salvador Peña, que toca muy bien el arpa. Continuamos. El puerto de Veracruz es un lugar musical, donde las notas resuenan en cada esquina. Ciudad que adoptó al danzón y al son cubano, convirtiéndolo a la manera muy particular del jarocho. La música popular es parte de su vida diaria, y aquí, en el puerto de Veracruz, las opciones musicales son muy variadas, tanto para disfrutarlas como para aprenderlas. Tal es el caso de la Escuela Municipal de Bellas Artes, que ahora con sus 50 años de existencia, ofrece la oportunidad de estudiar una licenciatura en música popular, ya sea como ejecutante de algún instrumento, como cantante, como compositor y arreglista o director de grupo musical. De este lugar han salido ejecutantes de gran calidad. Prueba de ello, el grupo que hoy presentamos en Notas de Veracruz. Todos los géneros y todos los estilos son interpretados por los estudiantes del Centro de Estudios Superiores en Música Popular. Esta carrera surgió debido a la gran demanda de músicos profesionales y que no se dediquen exclusivamente a la música clásica, además de ser una opción para los músicos ya con una trayectoria profesional, pero que desean afianzar su conocimiento musical. En este Centro de Estudios Superiores se pueden estudiar instrumentos como piano, canto, guitarra, bajo, batería, trompeta, trombón, saxofón, flauta transversa y percusiones latinas. Es un espacio de profesionalización para los músicos de la región, para potencializar las habilidades tanto de los músicos profesionales como las de aquellos que apenas empiezan y que además requieren contar con un reconocimiento oficial. Para todos ellos, el Centro de Estudios Superiores en Música Popular tiene sus puertas abiertas. Prácticamente al pueblo que usted vaya de nuestras tierras, podemos generalizarlo, en el país, no solo en Veracruz, en muchísimas de las otras entidades, por no decir en todas, encuentra usted arreglistas, compositores, letristas, músicos, no se diga guitarristas y bajistas, en fin, ejecutantes de diferentes instrumentos. Alí, parece ser que algo así te sucedió a ti también, la afición por la música te llevó al conservatorio, por alguna razón no pudiste continuar allá y llegaste al puerto de Veracruz donde te pudiste incorporar a esta actividad. Así es, bueno, yo empecé muy niño, a los 11 años, me regalaron una guitarra porque yo hice berrinche, quería piano y mis padres me dijeron, ¿quieres ser músico? Pues es la guitarra, si te interesa, lo vas a hacer y si no, lo vas a dejar. Pues lo tomé muy en serio, entonces entré al conservatorio como guitarrista, pero no me satisfacía la música clásica porque el mercado laboral está enfocado en lo popular.
Y es así como me integré a la música y decidí venirme a Veracruz a estudiar la música popular de Veracruz. ¿Qué dijiste? En vez de Segovia, quiero seguir a Liszt o a Chopin, ¿no? En fin, te viniste para acá. ¿Tus compañeros, que son un grupo de jóvenes, acompañados por uno de sus maestros o cómo? No, ¿no? Somos puros alumnos. Uh-huh. El maestro únicamente dirige la clase. Nosotros nos encargamos de montar todo el proyecto. ¿De dónde son? A ver, platícanos un poquito de ellos, porque son un número bastante considerable. Hay una primera, una segunda voz, un coro, hay un bajista, percusionista, timbales, trombón, trompeta, piano, en fin, son muchos ellos. ¿De dónde son? ¿Cómo fue que conjuntaron este grupo? Bueno, la mayoría de los compañeros son de aquí del estado de Veracruz. Uh-huh. Este combo se conforma por descendientes de grandes músicos veracruzanos que han hecho historia en lo que se refiere a la música afrocaribeña en el puerto, como descendientes del maestro Barcelata, ¿no? Sí. De Pitalúa, y, o sea, esos personajes, sus descendientes siguen siendo músicos. Uh-huh. Y parte de los compañeros que tenemos aquí son descendientes de ellos. Que es un peso hereditario bastante fuerte, ¿no? Sí. Lorenzo Barcelata, excelso compositor, hay que recordar María Elena, por ejemplo, de él, y el maestro Pitalúa, fundador de una de las instituciones musicales aquí, ¿verdad? Claro. De sí. Modo que tienen una responsabilidad encima que pesa. Sí, no, pero inclusive la propia historia del puerto tiene mucha historia musical. Uh-huh. Yo siento que de todo el país la ciudad más musical puede ser Veracruz. Así lo considero. Mire usted, y a ver usted qué opinaría al respecto. Ya nos dirán a través de sus mensajes que les vamos a indicar cómo pueden hacer llegar hasta nosotros. Ya hemos escuchado al Combo Latino en ocasión anterior, pero algo más vamos a poder escuchar ahora. ¿Llorarás? Cuéntanos un poquito de este número. ¿De Llorarás? Uh-huh. Bueno, Llorarás es un tema que hizo Oscar de León, uh-huh, venezolano, porque el son cubano, o bueno, el son afrocaribeño tiene raíz entre Santiago y Haití, o sea, Puerto Príncipe, sí, pero se extendió por todo el Caribe, entonces Puerto Rico, Cuba, Veracruz, parte de Guatemala, Panamá. La península de Yucatán, no se diga también. Yucatán, Venezuela, todos estamos influidos por este círculo cultural, por así llamarlo, porque es un perímetro cultural, ¿no? Entonces, Oscar de León nace en Venezuela, se interesa por la música latina, bueno, por la música afrocaribeña, y empieza a hacer carrera con diversos grupos muy importantes, pero decide hacer su propio proyecto. Y cuando decide hacer su propio proyecto, lanza varios temas, pero su tercer tema es Llorarás, y con este se hace mundialmente famoso. Ya escucha usted, ya puede constatar que el Centro de Estudios Superiores de Música Popular forma efectivamente músicos, ejecutantes, pero también individuos que conocen lo que están tocando y saben para qué se toca. Vamos con esto que Oscar de León precisamente popularizó y que ahora interpreta Combo Latino, Llorarás. Ahora sí, a bailar porque nos vamos. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú ves, la, 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 la. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento.
llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darán tu cuenta que si te engañan duele. Sabrá para. Y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darán tu cuenta que si te engañan duele. ¡Eso! Y a bailar todo el mundo. ¡Arriba! 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 ¡Che! ¡Che! Yo quiera, echa pa'lante, mira que me voy, echa pa'lante con ese mambo. Y una vueltita a los bailadores, una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita. Como dijera Ignacio Piñeiro, el son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Muchas gracias. Y el mambo dice así. Uno, dos, un, dos. Ahí no. Cintura, cintura, cintura. De Veracruz, esperamos ir agregando otro tipo de notas. Ya hemos tenido algunas notas históricas, hemos tenido algunas notas musicales. Esto, digamos que es lo que principalmente va marcando la línea del programa en esta sección, cuando menos. Pero vamos a incluir algo más y usted puede tener una colaboración importante con eso, dándonos sugerencias. Ya le diremos la vía por la que nos puede hacer llegar estas opiniones. Seguimos platicando con Ali García Sánchez, alumno del Centro de Estudios Superiores de Música Popular. Tú
Tú estuviste en el conservatorio y allá se forman pianistas, saxofonistas, ejecutantes de oboe, en fin, de muchos instrumentos, y digamos que es una experiencia. Pero la experiencia del Centro de Estudios Superiores de Música Popular, ¿qué estudian ahí? Bueno, como lo dice el título de la escuela, estamos enfocados en música popular. Podemos estudiar desde el son, como es el caso del combo latino, rock, jazz, blues. Lo manejamos por medio de bloques durante toda la carrera y se puede, en los primeros bloques se ven los géneros como bolero, cha-cha-cha, danzón. En los bloques que siguen empezamos a ver jazz para estudiar armonía y de poder desarrollarnos dentro de la música popular en el sentido más técnico. En el bloque que sigue empezamos a ver música latina, como es el caso del combo. Y para el final de la carrera ya cada quien se especializa en el género que más le interese. ¿Bambucos también estudian? Bambuco, bueno, eso pertenecería al complejo del bolero. Yo me acordé en este momento porque dijiste el bolero y efectivamente los tocadores de bolero como que se hermanaron con los tocadores de bambuco también, sí. Sobre todo en Yucatán, ¿no? Sí, porque es un movimiento que va desde como de Ecuador, viene de Ecuador, todo Centroamérica y llega a México, ¿no? Y ya en México pues se van a Nueva York y entonces se forman los Panchos, que es cuando nace el bolero, ¿no? 1943 debe haber sido más o menos. Y después con grandes exponentes de ese género, en especial, no solo en la península donde arraigó mucho, sino aquí mismo y en la Ciudad de México, que fue el escaparate mayor, ¿no? Sí, así es. Pero la experiencia, yo que tengo aquella formación clásica, cuando me paso a la formación popular, es algo totalmente diferente. El lenguaje musical es muy, muy diferente. Y la otra situación es que el mercado de la música actualmente ya está enfocado en lo popular. Uh-huh. Ya para el músico clásico es muy complicado ser ejecutante o vivir de conciertos. La verdad es que el músico, si quiere vivir como ejecutante, debe enfocarse más hacia la música popular, porque es lo que la sociedad está demandando actualmente. Oye, ¿será por eso que luego los papás dicen, cómo vas a estudiar música? Los músicos dicen, se mueren de hambre, dicen. Sí, dicen cosas por el estilo. Suelen decir, pero no se lo crea mucho. Escuchen nada más todo lo que estudian, pues tienen su formación. Decías entonces que en cierto nivel estudian los ritmos latinos de donde surgen organizaciones como el Combo. Así es. Vamos a escucharlos. Claro que sí. Muy bien, pues continuamos con el Combo Latino en Notas de Veracruz. Gracias, Ali. Sí, por nada. Con 20 segundos. Del Tocero voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Del Tocero voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. El Tocedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Del Tocedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se hervían la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Ah, 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 ah.
llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Margaré, llego a Cueto, voy para Mayarín. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro me voy para Mayarí, de Alto Cedro voy para Margaré, llego a Cueto, voy para Mayarí. Mira que te tengo, mira que te tengo, mucho añoranza y cariño. De Alto Cedro voy para Margaré, llego a Cueto, voy para Mayarí. Ahí a lo lejos se ve mi pueblo natal, me voy para Imabí. De Alto Cedro voy para Margaré, llego a Cueto, voy para Mayarí. Me voy para Mayarí, me voy para verte a ti. Sí que sí que de Alto sí. De Alto Cedro voy para Margaré, llego a Cueto, voy para Mayarí. Este es el combo latino, ¡ah! Continuamos con más Buenavista Social Club, compañero segundo. Aquí resuena el arrullo del mar y resuena la música de Agustín Lara, estoy recordando en la playa solitaria del lugar donde nací, en fin, muchas otras que vienen a la memoria al mirar todo esto que hay aquí. Hay diplomas, hay cuadros, hay partituras, hay fotografías, hay radios viejos, hay discos, bueno, hay una serie de cosas que usted no debe perderse cuando venga por aquí para conocer un poco más de nuestra historia musical y nuestra historia en general. Vamos a hacer una pausa, estamos en Notas de Veracruz y continuamos con ustedes.
Notas de Veracruz continúa y gracias por continuar ustedes con nosotros, aceptar nuestra compañía. Hemos escuchado música, hemos constatado la solidez que van adquiriendo en su formación nuestros músicos populares en lugares como el Centro de Estudios Superiores de Música Popular. Es muy grato escuchar a jóvenes como Ali García Sánchez, que vino desde la Ciudad de México y aquí se incorporó a esta institución que forma músicos y que no solo les enseña a ejecutar un instrumento. Ya ustedes han sido testigos de que este joven, muy joven, tiene una información técnica, una información histórica. ¿Cómo se logra todo eso? Y tú dirías, ¿cuál es la utilidad que tiene todo eso? A ver, platícanos. Bueno, es que la verdad, la cultura que uno tiene invertida se va a notar a la hora de ejecutar. Una persona que es consciente de lo que está ejecutando le va a poder dar los matices más adecuados, el sentimiento más adecuado incluso. Una persona que lo hace de forma empírica, pues igual y puede desarrollar el sentimiento, pero va a tener deficiencias técnicas, incluso se puede lastimar el cuerpo, porque está comprobado que parte de las enfermedades que un músico puede desarrollar por no tener una buena técnica es artritis, y es muy común artritis o desviaciones en la espalda, ¿no? Estas cuestiones son cosas que solo en la escuela nos enseñan. Lo cual no excluye la posibilidad o la certeza de que de aquellos músicos populares también aprendemos mucho. Ah, claro. O sea, es cierto que toda esta música no se había formalizado. Esto es lo que el centro de que la escuela, el CESMUC, intenta hacer. O sea, y nosotros estamos trabajando para que se formalice. Es un trabajo que está recayendo en nosotros porque es la primera escuela que se enfoca en la música popular. Ya hay escuelas enfocadas en jazz, ya hay escuelas enfocadas en clásico. Pero tanto el jazz como el clásico, hubo un periodo en que las personas se interesaron y empezaron a estudiar, a indagar y a hacer un procedimiento educativo al respecto, formalizarla. Que eso me hace recordar otros ámbitos de la cultura y de la ciencia incluso. Los músicos populares incorporados a una convalidación, diríamos, ¿no? Una revalidación de su trabajo y a un perfeccionamiento, como ha ocurrido con ramas de la medicina o con actividades como las de las parteras populares que sabían ejecutar su trabajo pero que ahora se están incorporando a los servicios de salud. Es decir, es una manera de promover también incluso el desarrollo económico de las familias de estos músicos. Evidentemente, cuando se sistematiza el conocimiento, se vuelve formal. Esa es la única diferencia que yo noto. Los músicos empíricos les falta sistematizarse. Y los músicos que nos formamos en escuela, bueno, llevamos un sistema, un procedimiento con el que llevamos a cabo eventos como el combo o otros combos. Está el combo de jazz, está el de pop. Y también solistas, como Salvador Peña Herrera, que es arpista, que colabora con la Universidad Veracruzana y que es un gran exponente de este instrumento muy veracruzano y que ahora vamos a escuchar. Es Salvador Peña con música de arpa.
Qué importante que haya un centro donde se puedan formar, donde puedan, dijo Ali, formalizar sus conocimientos los músicos populares, y es como el caso del Centro de Estudios Superiores de Música Popular de Veracruz, donde aparte de bueno, ¿qué instrumentos? Cuéntanos, bueno, y si estudian canto, ¿cómo lo sí, hacen? Sí, claro. Ajá. La escuela ofrece la carrera de canto, ajá, la carrera de violín, la carrera de piano, saxofón, flauta transversal, trompeta, trombón, bajo, guitarra, ¿ya dije piano? No. Bueno, piano también. Oye, y de todos estos que mencionaste, muchos están en el combo que ya escuchamos con ustedes. Por cierto, percusiones, cierto. Ajá, percusiones. Tenemos a, yo siento que uno de los mejores maestros de percusiones. Uh-huh. También tenemos otro tesoro, el maestro de guitarra. Es un tesoro. Y los maestros de piano. Bueno, es que yo creo que todos los maestros que están en la escuela son tesoros porque combinan toda su formación clásica, porque ellos se formaron como clásicos, uh-huh, y toda su experiencia popular también. Y una trayectoria inmensa, ¿no? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el Centro de Estudios Superiores de Música Popular? Bueno, estamos en donde está el edificio de EMBA, Washington. Uh-huh. Washington, casi esquina de Grijalva. Uh-huh. Ahí pueden encontrar el Centro de Estudios Superiores en Música Popular. ¿Y seguramente en internet también? Ah, claro que sí. www.cesmup.com. CESMUP es C-E-S. Ajá, C-E-S-M-U-P. Que son las siglas de Centro de Estudios Superiores de Música Popular. Así es. O el acrónimo de este Centro de Estudios Superiores. De modo que, si usted es músico, si usted piensa, por ejemplo, porque luego nos dicen que los músicos deben comenzar desde muy temprano, si ya está grandecito, bueno, y quiere perfeccionarse en sus técnicas de ejecución popular, pues puede acudir aquí al centro, puede mandar a sus muchachos, vaya a una visita incluso, puede hacerlo, ¿no? Claro que sí, las puertas están abiertas para quien quiera ir en el momento que desee ir, claro, en horario de escuela, ¿no? Sí. La escuela, la oficina funciona de 9 a 2 de la tarde y por la tarde también dan informes, pero cuando gusten ir, está abierto el servicio. Pues muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar con música de arpa, este joven ejecutante Salvador Peña Herrera, que colabora con la Universidad Veracruzana y que es también seguidor de una tradición que su familia ya había puesto en la escena popular en las regiones del centro de Veracruz, pero que él lleva un poco más lejos. Vamos a escucharlo, es música de arpa con Salvador Peña. Thank you.
Estamos platicando con Ali García Sánchez, un joven integrado al Combo Latino y que se sigue formando en el Centro de Estudios Superiores de Música Popular de Veracruz, con una trayectoria inicial en el Conservatorio Nacional de Música, conjuntado con otros jóvenes que van por distintos lugares llevando su trabajo. ¿A dónde más van, Ali? De a llevarlos a presentarse. Ah, bien, bueno. Aparte, damos presentaciones en diversas casas de cultura, como es aquí en la Casa de Agustín Lara. Uh-huh. Y sobre todo aquí en la ciudad de Veracruz hacemos labor de difusión. Los niños, los jóvenes, ¿cómo responden a esta presentación musical y a la explicación, a la descripción que ustedes hacen? Bueno, como he dicho, es una ciudad muy musical, entonces a tantito uno empieza a tocar un tambor y todo el mundo empieza a bailar, ¿no? Uh-huh. Yo siento que esa es una respuesta intuitiva porque la propia cultura lo fomenta. Los padres, los abuelos, les inculcan a los hijos la música, aprende a cantar, te regala una guitarra. Un tres cubano, que es el único sitio en México donde se toca el tres cubano y sigue vigente, ¿no? Porque en Tameagua hay tresillo, hay muchos tresillistas allá. Bueno, el tresillo en sí es la base, ¿no? Es la base y digamos que son hermanos, en realidad. Sí, lo que pasa es que varía un poco la técnica. Los uh-huh. cubanos tienen un tipo de guajeo o caney, que también le llaman caney. Y aquí en Veracruz se estableció otro tipo de guajeo muy, muy particular de la zona, ¿no? Sí, entonces se entusiasman y sí. Pienso que hasta algunos se han de incorporar a la escuela, ¿no? Pues los niños se acercan y nos preguntan, y ¿tú cómo aprendiste? ¿Cómo empezaste? Oye, ¿crees que yo pueda llegar a hacerlo? Pues claro, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede llegar a hacerlo siempre y cuando se comprometa a la constancia y a la disciplina que exige el arte. Muy bien. Sí. Pues, ya casi nos despedimos. Esperamos que sea de su agrado el conocimiento tanto de la música como de las razones de la música que ha expuesto nuestro joven invitado Ali García Sánchez, y que podamos seguir compartiendo notas de Veracruz con ustedes. Ali, ¿algún mensaje que quieras decirles, sobre todo a las personas que se interesan por aprender un poco más de la música? ¿Qué dirías tú? A ver, jóvenes, vengan a estudiar, o ¿cómo lo plantearías? Bueno, yo quiero invitar a toda la comunidad de músicos que estén activos y, como mencionaste hace un rato, que no han podido profesionalizarse, porque comprendo que la mayoría de las licenciaturas ponen un límite de edad, uh-huh. pero en el CESMUP no existe límite de edad. El único requisito es tener ganas, tener el certificado de bachillerato y toda la disposición para aprender, ¿no? Si toca guitarra, si toca flauta, si toca violín. Si le gusta cantar, si le gusta armar grupos, o incluso si le gusta componer, hacer arreglos, aquí aprendemos todo eso. Es cierto, arreglistas, creadores, directores. Directores de grupos, claro. Muy bien, pues es una propuesta educativa importante, pero que además lleva el conocimiento a otras partes, como a esta casa, Museo Agustín Lara, desde donde hemos transmitido nuevamente Notas de Veracruz. Y con Notas de Veracruz nos vamos a despedir con el arpa de Salvador Peña. Muchas gracias por hoy y hasta la próxima.